Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a una nueva sesión de los miércoles portador. El día de hoy tenemos el inicio de una temática nueva que es logística internacional y aduanas, para lo cual todo este mes de febrero vamos a desarrollar bajo esta misma temática. Así que antes de comenzar, quisiera darles algunas breves indicaciones que va a estar con respecto al tema de las preguntas que ustedes quieran formularlas y lo pueden hacer a través del chat que van a encontrar en la plataforma. Y que después, al finalizar la presentación del expositor, van a ser absueltas. Ahora mismo vamos a dar bienvenida, inicio ya, bueno, la presentación por parte del licenciado Luis Tenorio Flores, que representa la Corporación Logística y Transportes, en el cual va a desarrollar el tema Logística Internacional y Buenas Prácticas para las Exportaciones. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal? Te doy el pase para que puedas desarrollar el tema. Listo, gracias. Estamos aquí contentos por la oportunidad que nos están dando para poder explicarles un poquito lo que es la logística internacional y las buenas prácticas para las exportaciones. Y como ya lo dijo Claudia, yo trabajo soy gerente comercial en una empresa de logística internacional, en un agente de carga internacional, y tenemos claro que tenemos que explicarles, educar a todos los exportadores que la exportación es un proceso sencillo y no difícil. Entonces, vamos a hacer una breve introducción a los temas que tenemos que tratar hoy día. Como primer punto, vamos a ver qué es la logística internacional. Como muchos saben, la logística internacional abarca desde la planificación, la implementación, el control y flujo eficiente de bienes como productos, además de los servicios que puedan ofrecerse, ¿no? También tenemos servicios que son exportables. Y desde un punto de origen hasta el punto de destino que atraviesa las fronteras. Eso es lo que es la logística internacional. La otra pregunta sería, ¿cuál es la importancia en el contexto de las exportaciones? Bueno, contribuye a la competitividad entre las empresas del mercado global, donde se puede optimizar los costos, reduciendo tiempos y mejorando la satisfacción del cliente. Vamos a hablar un poco más al detalle sobre la importancia que tiene estas buenas prácticas para exportar. Según el informe de la Organización Mundial del Comercio, las exportaciones crecieron en un 10% aproximadamente en el primer trimestre, y en comparación del trimestre anterior del 2022-2021. Y en el sector logístico representa más o menos un 10% del PBI en promedio. ¿Por qué es importante? Bueno, facilita tenemos la facilitación del flujo eficiente de bienes y servicios, que son para aquellas que cuentan con una logística eficiente y pueden ofrecer productos y servicios más bajos, más rápidos y que les permiten ganar una cuota de mercado y tener una mejor rentabilidad. Otro punto importante es
la mejora en la satisfacción del cliente. Quiere decir que si nosotros cumplimos los estándares de servicio y vamos a tener un mejor rendimiento y un grado de satisfacción rápida al cual debe responder todo el sistema logístico para que podamos ser competitivos y nos puedan seguir comprando o seguir vendiendo. De aquí vamos a ver ahorita el proceso de exportación. El proceso de exportación es básicamente un paso no muy complicado, es simple. En las imágenes, no sé si pueden ver las imágenes ahí, si me comentan, por favor. En las figuras vamos a tener delimitado por una línea central donde ahí nos divide el transporte. Vamos a ver una parte a la izquierda que es lo mismo que la parte derecha donde va a ser el importador y el exportador. El proceso de exportación es una operación comercial internacional que abarca todas las etapas en una empresa y que debe completar para poder vender sus productos o bienes fuera de sus fronteras del país. Tiene varias fases. Primero, el acuerdo comercial, donde se firma el contrato de compra-venta con las condiciones de entrega, precio y detalles de toda la operación. Vamos a tener también instrucciones documentarias. Ahí el comprador debe establecer, el comprador es el importador en este caso, que debe establecer qué documentos internacionales precisa para realizar su importación a su país. O sea, nos va a indicar qué documentos necesita que nosotros le alcancemos para que él pueda realizar su importación sin ningún problema. También tenemos otro punto en el proceso de exportación, que es la fabricación y embalaje del pedido. Una vez pactado, una vez acordado y dada la instrucción, ambas partes cierran el acuerdo. Recién el vendedor procede a la fabricación del producto, así como su embalaje, etiquetado. Todas estas condiciones están en el contrato. Están en el contrato y los requisitos del país de destino. Tenemos otro proceso que es la selección del transportista. Este es muy importante porque tenemos que saber escoger un buen agente de carga internacional que cumpla las condiciones de exportación, que sea, tenga la experiencia, tenga las certificaciones para poder hacer su proceso y tener una trazabilidad más adecuada. Donde se va a hacer el cargo del flete, del seguro, del proceso aduanal, del recojo de su mercadería y todo el proceso netamente de transporte, que puede ser marítimo, aéreo, terrestre, en algunos casos multimodal. Por eso hay una línea que delimita el tipo de transporte que vamos a escoger y que eso se va a pactar en el acuerdo, ¿no? Tenemos otro que es el transporte nacional e internacional. En este proceso, el transporte nacional en origen incluye un transporte desde la fábrica del vendedor hasta el puerto del Callao. En este caso, porque estamos haciendo la exportación de Perú hacia el mundo. Ahí incurre el transporte nacional. O puede ser de cualquier parte del Perú, ¿no? Y lo lleva al puerto más cercano. Después, en su mayoría,
es terrestre hasta el aeropuerto o el Callao, o marítimo. Mientras que en la segunda parte, ahí incluye el transporte aéreo o marítimo, que ya traspasa las fronteras de nuestro país. Hay que tomar en cuenta que también el transporte incluye una estiba hasta la llegada de la mercadería al transporte, que eso ya lo vamos a ver después como otro proceso. Otro punto del proceso de exportación es la descarga y trámites de importación, que son trámites necesarios para toda importación o exportación. Son toda mercadería que ingresa al país o sale del país necesita un trámite aduanal, más claro. Y este proceso, ahí se inspeccionan documentos, se inspeccionan mercadería, se verifican los pagos para poder darle un levante autorizado. Otro proceso de exportación, el último, es la entrega del pedido, ¿no? El proceso culmina cuando la empresa de transporte en destino recoge su mercadería del terminal, formaliza la entrega en la aduana correspondiente y entrega la mercadería en el punto pactado por el importador. Puede ser que el pacto sea puerta a puerta en el puerto o simplemente recojo en el país de origen, ¿no? Eso lo vamos a ver en la parte de Incoterms para poder tenerlo un poquito más claro, pero ese es el proceso de exportación. Hay que cumplir todas esas fases para que se dé la exportación. Instrucciones documentarias, la fabricación y embalaje, la selección del transportista, la descarga y trámites que es necesarios para la aduana y la entrega del pedido. Ahora vamos a ver, en este proceso de exportación hay ciertos documentos que se necesitan para exportar, como por ejemplo tenemos la factura o factura invoice, tenemos los documentos del transporte. En Perú, no sé si lo han escuchado, para que les voy a hacer un ejemplo, acá en Perú, en el transporte nacional se usa la guía de remisión y la guía de remisión transportista. La guía de remisión transportista vendría a ser el documento de transporte. Entonces, si es marítimo, vamos a usar un documento de transporte llamado Bill of Lading, que es marítimo. Nos van a dar una guía, bueno, se va a ver en el proceso la guía Bill of Lading. Si es aéreo, vamos a ver un documento de transporte que se llama Epic Will. Y si es transporte terrestre, aquí cambia el nombre, se va a llamar Carta Porte, porque ya traspasa las fronteras y dentro del territorio nacional se llama guía de remisión transportista. Espero que esa explicación sea clara para que cuando su agente de carga les diga, me falta la guía Bill of Lading, me falta el documento de Will o la carta porte, vamos a poder saber identificar a qué documentos se están refiriendo. En este proceso de exportación también incluye la póliza de seguro. La póliza de seguro es asegurar tu mercadería ante cualquier siniestro. Imagínense que su mercadería de China a Perú, estamos haciendo un ejemplo, demora 30, 35 días.
en el mar, en el buque, se viene balanceando, se puede chancar, se puede golpear, se puede romper el embalaje, se puede perder, la pueden robar, se puede hundir el barco. Estamos hablando hipotéticamente, extremadamente, para que entiendan que el seguro, si bien es cierto, no es obligatorio, es potestativo, pero es mejor tener un seguro y no usarlo, que cuando lo necesite, no tenga el seguro, porque en ese momento, cuando se prende mi mercadería, no voy a poder asegurar nada, porque ya el hecho está consumado. Entonces, la póliza de seguro es parte importante del proceso de exportación. Uno, para asegurar su mercadería. Dos, para el cálculo de los impuestos. Si bien es cierto, tenemos en la SUNAT un seguro de tabla, que es solamente para calcular los impuestos, pero no te asegura nada, porque solamente es para calcular los impuestos. Entonces, estoy dejando de perder o de usar doble función. Y a veces el seguro que uno contrata con tu agente de carga ya tiene seguros a todo riesgo más económicos que el seguro de tabla. Por ende, va a hacer que tu cálculo de impuestos disminuya considerablemente, porque afecta en el cálculo. Otro documento que se necesita para el proceso de exportación es el certificado de origen. Como su nombre lo indica, es para certificar el origen del producto. Uno, el certificado de origen me ayuda o me beneficia en la disminución de mis aranceles siempre y cuando esté en algún TLC pactado. Si bien es cierto, o como conocerán todos, tenemos varios TLCs a lo largo de nuestro tiempo de exportaciones que se están pactando. No todos los productos están en el TLC. Hay que verificar que si nuestro producto está en el TLC y tengo que exigir el certificado de origen para poder disminuir mis costos de impuestos. ¿Quién no quiere pagar menos? Entonces, hay que verificar si es que al país que yo le voy a vender tenemos TLC, y si en el TLC está mi producto, tengo que sacar mi certificado de origen. Otro documento para este proceso de exportación vienen a ser los certificados fitosanitarios o zoosanitario, entre otros. Por ejemplo, en el fitosanitario son productos vegetales que necesitan permisos para poder ingresar a ciertos países. Entonces, yo tengo que tener ese certificado porque así lo he pactado o así hemos acordado para que pueda entrar a ese país. Zoosanitario es tipo para los que es animales vivos. Por ejemplo, hay países que están libres de rabia, un ejemplo. Y ese animal quiere entrar al Perú, pero el país dice, no, estamos libres de rabia, certifícalo. Tiene que estar en el certificado libre de rabia, y con ese certificado ingresarlo al país para que lo constate y prácticamente continúe su proceso. El packing list es otro documento o lista de empaque, ¿no? No sé si al inicio les dije, teníamos la guía de remisión, la guía de transportista. La guía de transportista, ya les expliqué que puede ser aéreo, marítimo o terrestre. Y la guía de remisión se parece al packing list, donde yo detallo toda la lista de los productos que se van a transportar. Toda la lista, ahí aparece el producto, el peso, las medidas, etcétera, etcétera, lo que pueda caber en una lista de empaque o una lista de guía de remisión.
para que tengan una idea y relacionen que la guía de remisión transportista siempre va de la mano con una guía de remisión. Solamente que aquí cambian de nombre. En la guía de remisión transportista es el Bill on Lading, o el Ever Will, o la carta aporte, y la guía de remisión es el Packing List, que va anexada para que puedan ir en el proceso de exportación. Otro proceso, otro documento, es la declaración de aduana, la DUA o la DAN, donde voy a poder todos los detalles de la mercancía para que la aduana lo pueda registrar, lo podamos declarar ante la aduana, en este caso de Perú, de nuestro lado, de exportador, y pueda salir su mercadería sin ningún problema. Esos son los documentos principales. Ahorita, en el proceso de exportación, vamos a ver las normativas y regulaciones. Cada país cuenta con sus propias regulaciones para poder que tenga acceso el producto o pueda ser restringido. Este incumplimiento puede originar detención de la mercancía, rechazo en la aduana y una pérdida económica para el exportador, porque no verificó, no chequeó qué productos están permitidos y qué productos necesitan tal cual regulación. Por ejemplo, para Estados Unidos, la FDA nos exige ciertos documentos casi para todos los productos que tienen que tener todos los certificados. Inclusive, las paletas o parihuelas donde se pone el producto para poder embalarlo, exigen que esté, ¿cómo le dicen? Que esté fumigado, que esté libre de un insecto que puede contaminar en el país destino, ¿no? En Estados Unidos tenemos bastantes, o hay bastantes vegetación, y si de aquí se va una termita para allá, podría colapsar toda su vegetación en el otro lado. Por eso exigen que tenga la fumigación y la certificación necesaria donde avale de que ha cumplido ese proceso riguroso para que no pueda contaminar. Hasta la parihuela tiene que tener su certificado. No es parte de la venta, pero está dentro del tipo de embalaje que se permite, ¿no? A veces el tipo de embalaje, uno lo comenté, tiene que pactarlo en el compra-venta, en la factura, y decirle qué tipo de embalaje es. No vamos a poner un embalaje pobre. Obviamente todo ese tipo de embalaje tiene un costo. Según su costeo, ustedes se lo van a trasladar y lo van a pactar con el cliente, pero tienen que ver que el tipo de embalaje tiene que ser el adecuado. Yo no voy a poner una máquina con un cartón, porque el cartón lo va a destrozar, lo va a romper. Entonces yo tengo que tener una máquina de acuerdo a su tipo de embalaje. Puede ser una caja de madera, puede ser unos unchos de metal, puede ser una... Hay parihuelas de plástico, hay cajones. Entonces todo ese tipo, la calidad, el grosor, tiene un costo. Eso tiene que pactarse, pero tiene que ser adecuado, porque si la mercadería llega maltratada, rompe el embalaje, si dependiendo del Incoterm, la responsabilidad se va a trasladar. Pero todo va a depender del Incoterm. Para ello, es importante utilizar herramientas de inteligencia comercial, donde yo voy a poder ver los requisitos de acceso que me exige ese mercado. Como les dije ahí, voy a poder ver qué tipo de plaguicidas
me exige ese mercado. Tanto, no solamente para la parihuela, sino tengo que ver qué tipo de plaguicidas estoy usando o no me permiten. Si uso este plaguicida, de repente allá ya no lo usan, entonces no voy a poder exportar mi producto, porque tengo que ver qué plaguicidas están prohibidos en el país destino. Se me ocurre un ejemplo, una manzana que yo le echo un abono, un plaguicida acá, y allá está prohibido, no lo voy a poder exportar. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo que buscar que eso esté permitido en el otro país. Eso lo tengo que hacer a través de plataformas de inteligencia comercial. Hay muchísimas. Eso va a ser. Depende de si es que la gente de carga internacional también lo tiene dentro de su área y les puede ayudar a buscar y los requisitos, ¿no? Para que ustedes prevengan y puedan vender con anticipación. También, en el último de los casos, el cliente, el importador, ya sabe qué productos son, qué producto quiere comprar y qué productos le exigen para que ingrese, porque a veces, si son importadores frecuentes, ya saben qué productos necesitan y qué productos están permitidos y qué productos no. Hay guías internacionales donde les dicen, ustedes entran a Google y les va a aparecer ahí las guías. Son como manuales por países que ya están de libre acceso para poder buscarlos. Hay infografías sobre regulaciones internacionales también. Son detalles que ahorita no vamos a entrar a fondo, pero tienen que tener en cuenta que todo esto es importante para que su exportación sea un éxito. No incumplan normativas que de repente para ustedes puede estar bien o para nosotros puede estar bien, pero para el otro lado nos exige diferente. Vamos a ver los Incoterms. Los Incoterms ya están actualizados al 2020. Hay diferentes Incoterms que se pactan en el compra-venta. En el compra-venta, cada Incoterm tiene para el importador y para el exportador, define o limita sus responsabilidades. ¿Hasta dónde abarca mi responsabilidad? Yo vendo algo y pasa algo en el camino y dice, no, es responsable tú. No, es responsable tú. Yo, nadie quiere hacerse responsable, pero el Incoterm es un contrato de compra-venta que se rige en todos los países para poder hacer la responsabilidad y delimitar la responsabilidad adecuadamente. ¿Cómo afectan en la distribución y quiénes se van a repartir los costos, ¿no? Por ejemplo, el Incoterm viene a ser un contrato de compra-venta. Ya no hay necesidad de hacer un contrato de compra-venta por escrito, porque todo esto es rápido y es viable y todo el que hace comercio internacional se rige a través de los Incoterms. No quiere decir que no puedan o quieran hacer su contrato. Pero eso normalmente lo hacen las empresas que ya tienen volúmenes, que ya tienen cargas grandes, donde hacen un contrato. Por ejemplo, yo compro una mercadería de China, lo hago a través de una plataforma, y me pago, me envían, pacto el Incoterm, Edward, Hop, SIF, DDP, y etcétera, ya prácticamente ese es mi contrato. Ahorita les voy a explicar tres Incoterms que son comunes, fáciles, y en la diapositiva espero que se vea un poquito. El Incoterm Edward quiere decir, yo como exportador tengo mi fábrica y Edward significa recojo en fábrica. El importador viene y lo recoge de mi fábrica. Mi responsabilidad
termina cuando en la fábrica yo le entrego el producto a él. Y él tiene que correr con el transporte terrestre, con los gastos de aduana, y de ahí el flete, el seguro, hasta su aduana, nuevamente hasta el otro lado. Todos los trámites él incurre. Entonces la responsabilidad viene a ser del importador. Yo como exportador ya no tengo responsabilidad, casi alguna, porque él hemos pactado en el Incoterm Esbor. ¿Qué pasa si dentro de la fábrica está afuera esperándome el importador con su movilidad, yo adentro con la carga que lo estoy tratando de sacar y se me cae adentro la mercadería? ¿De quién es la responsabilidad? Ahí todavía no se ha producido la entrega. Si se dan cuenta, se me cayó adentro la mercadería y mi responsabilidad como exportador es mía. ¿Cuánto sucede la transferencia de la responsabilidad cuando yo le entrego la mercadería al importador? Prácticamente lo he puesto en el camión. Ahí recién se transfiere la responsabilidad. Entonces, hay que tener claro esa parte, ¿no? Quiero vender con responsabilidad, sin responsabilidad. Me alcanzan mis costos. ¿Quiere el importador recogerlo? Genial, no hay problema. El otro Incoterm, que es el más conocido, también el FOB, quiere decir que yo como exportador ya tengo que incluir el transporte, aduanas y dejarlo en el puerto. Entonces, todo ese trayecto vendría a ser mi responsabilidad. Pasa algo en el transporte, se chocó, robaron la mercadería, se demoró, no cumplí, es mi responsabilidad. Pasa el canal de aduana, canal verde, canal rojo, todo es mi responsabilidad, que yo tengo que asumir todos esos costos. Todo va a depender en cómo lo quieres vender, en Esbor, en FOB, o cómo el otro importador desea. Depende de los costos. Ahora, el Incoterm CIF. El Incoterm CIF va más allá de la frontera o del... Como exportador, yo incluyo el transporte, el aduana, el seguro y el flete marítimo. En este caso, marítimo. Es un ejemplo para esta charla. Y marítimo hasta el puerto de destino. Como ya les expliqué, el transporte terrestre, aduana, el transporte marítimo, si pasa algo en el mar, llega la mercadería y está asegurada, está bien, pero sigue siendo responsabilidad del exportador. Si está con el seguro, bueno, tengo que hacer la reclamación por mi parte, porque yo he asegurado la carga. Entonces, es mi responsabilidad hacer la reclamación correspondiente. Pero si no tengo seguro, igual mi responsabilidad es porque lo vendí en términos CIF. Y el término CIF indica que hasta que llegue. Cuando llega al puerto, ya el importador tiene que hacer el resto de la logística, que vendría a ser lo mismo, pero al revés. En el cuadro van a ver que hay un avión y un barco, y ahí se delimita el tipo de transporte, que viene a ser el mismo proceso del otro lado. En los otros hay otro tipo de Incoterm, que es el más, lo más comercial son estos tres. Pero ustedes me dirán, Luis, ¿qué Incoterm me conviene? ¿Qué Incoterm debo pactar? No les puedo recomendar un Incoterm porque eso depende del cliente, depende de su logística, depende de cuanto más largo lo hacen, más responsabilidad de ustedes. Hay algunos que dicen, no, tráemelo hasta acá, hasta la puerta de mi local. Pero ya les expliqué
cuánta responsabilidad van a asumir. No, pero el cliente no quiere asumir ni FOMO ni ego, porque ya son expertos. Se dicen, no, me quiero hacer problema. Yo quiero hasta la puerta de mi casa, de mi fábrica, de mi local, de mi tienda, de mi retail, me lo dejas acá. Entonces, imagínense cuánta responsabilidad yo como exportador voy a asumir. Por eso ustedes tienen que saber delimitar. No, yo vendo en Esbor, yo vendo en FOB, yo vendo a lo mucho en CIF. Pueden vender en el resto, no está prohibido. Pero recuerden la responsabilidad. El riesgo se traslada dependiendo del Incoterm. Espero que al final tengan preguntas para poder saber si es que entendieron la parte de Incoterm, que es muy interesante. Son mucho más Incoterm, es una clase mucho más grande que podemos en otra oportunidad ampliar. Ahorita, la gestión aduanera. La gestión aduanera, como su propio nombre lo indica, es la parte aduanal, la parte donde es un proceso aduanero y asociado a todo lo que es documentos. Documentos. Entonces, estos trámites aduaneros implican una serie de procedimientos, documentos que deben cumplirse tanto para exportar como para importar. Toda mercancía, lo mencioné, que ingresa o sale de nuestro territorio, lleva un proceso de aduana. Aduana controla todo lo que ingresa y todo lo que sale a través de un trámite y de documentos. Sencillo. Pero esto tiene un enfoque estratégico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un buen proceso aduanal dentro de nuestra logística, vamos a optimizar todos los procesos en beneficio de las dos partes involucradas, tanto para el importador como para el exportador. ¿Cómo? Primero, vamos a poder numerar la declaración de exportación y destinarlo al régimen aduanero de exportación definitiva. Estamos haciendo un proceso de exportación, hay varios regímenes, pero ahorita vamos a hablar solamente del régimen para que entiendan cómo funciona el proceso o el trámite de aduana, de la exportación definitiva. ¿Por qué definitiva? Porque ese producto ya no va a regresar. Entonces, es la destinación aduanera del régimen de exportación definitiva. Y termina con la transmisión electrónica hacia la aduana. La aduana sabe que ese producto está saliendo, cumplió con todos los documentos, cumplió con algunos pagos, si son importaciones tiene que pagar todo tipo de impuestos. Segundo, presentar la mercancía para la asignación del canal de control ante la autoridad aduanera puede hacerse de dos maneras: en un depósito temporal autorizado o de frente en el puerto. Se recomienda normalmente hacer un depósito temporal o en el local del cliente para hacerlo con rapidez, con anticipación, porque tenemos tiempos que cumplir. Entonces, sí, esos tiempos tenemos que darle prioridad y tenemos que agilizar. Entonces, pero esos depósitos tienen que ser autorizados, no puede ser en cualquier depósito. Para eso hay que cumplir ciertos requisitos, ciertos procesos. Se estarán preguntando qué tipo de canales hay. Los canales más comunes son el verde, levante autorizado, su mercadería pasa y se va.
el documento, el canal de control naranja. La aduana detecta, me quiero un documento, es administrativo, es documentario. Te exige documentos para que presentes y regularices. Puede ser una factura, una compra, un documento, etcétera. Lo que la aduana detecte que es documentario. Entonces, ese canal sería naranja. Y el último canal, rojo, la aduana detecta una inconsistencia y dice, ¿sabes qué? Este producto, no sé, no confío en la declaración que me estás dando, en el precio, en el monto, en la cantidad. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un reconocimiento físico. Un reconocimiento físico que voy con el vista, el despachador, se abre la mercadería, se verifica, se constata, y ahí puede haber una cajita de sorpresas o de Pandora. Mucha gente importa cosas, declara diferente en el precio, declara diferente, y cuando lo abren es otra cosa, no es el producto indicado. Este proceso de canal rojo es aleatorio. Si no te caen en varias veces que estás importando, exportando, en cualquier momento va a pasar, es aleatorio. Si no te cae nunca, no hay problema, pero eso no quiere decir que tengas que cumplir todo en orden. Nunca me cayó canal rojo, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué contigo sí? ¿Por qué empresa? Es aleatorio. No hay un que diga, ya te toca a ti, es aleatorio. Te puede tocar como tampoco te puede tocar. Estos costos son extras, que no favorecen ni al importador ni al exportador. No están contemplados, normalmente no están contemplados en su orden o en su factura comercial. Entonces, dependiendo del Incoterm, yo voy a poder saber si yo hice un POP, yo voy a incurrir en todos esos canales y esos costos, ¿no? Si es un Edward, él lo va a incurrir en la otra parte, ¿no? Entonces, si yo vendí un FOB, ese costo de canal rojo lo tengo que asumir o negociar con la otra parte. Pero si es mi responsabilidad que yo me olvidé un documento, un certificado o algo, y es netamente lo que voy a tener que asumirlo. Por eso hay que hacer un trámite aduanero para que esa mercancía salga bien y más rápido. Verde, normalmente son exportadores, importadores frecuentes o que su producto está dentro de las tablas de los precios correctamente, ¿no? Les doy un ejemplo. Cuando yo quiero importar un producto, muchos me dicen, me quiere hacer la factura por menos. Ok, te hacen la factura por menos, eso no es recomendable, simplemente estoy haciendo un ejemplo. Me dicen, me están haciendo la factura por menos, pero mi producto cuesta más. Cuando llega acá, la SUNAT ya tiene mapeado ese producto que cuesta más y tú lo estás declarando por menos. Entonces, la SUNAT dice, ¿sabes qué? Ajuste de valor, multa, aforo físico y cosas por el estilo que van a encarecer tu producto y no te va a salir a cuenta. Entonces, los productos ya están mapeados a través de la aduana, porque no eres el primer importador, exportador que está haciendo esta logística internacional. Por ello, ya hablamos del reconocimiento físico, ahora vamos a hablar sobre el embarque de las mercancías. ¿Qué quiere decir? Que las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de 30 días. Yo declaro, en el depósito temporal tengo 30 días para poder free, para que me puedan acomodar la carga, venga la nave, la asignación, todo, tengo 30 días. Y tengo que yo despacharlo. Si me demoro un tiempo más, voy a incurrir en un gasto innecesario, en un costo que no estaba contemplado. Y por último, tenemos la regularización del régimen, que se realiza dentro del plazo de 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de que confirma electrónicamente esta información. Toda comunicación, por cierto, me olvidaba, es que toda comunicación se hace a través del
correo autorizado de la empresa a través de su clave SOL, siempre le va a llegar todas las notificaciones. A veces también se le autoriza a la gente de aduana, pero es netamente responsabilidad del cliente, que tiene que revisar su correo. No, pero le llegó al aduanero. El aduanero también tiene un montón de operaciones. Si es que verifica y te ayuda, está bien. Pero no se pueden decir, no, que tú debiste avisarme, que no, que pasa ese tema, esa pelea, y vienen las multas, ¿no? ¿Quién paga? ¿Tú, yo? No. Oye, la responsabilidad es netamente del cliente, del exportador o importador. El agente de aduana simplemente ayuda y autoriza a que le haga la gestión aduanera, porque si necesita un agente de aduana para este proceso, y que se hace a través de electrónicamente, ¿no? Y es básico. Y como les digo, es bajo responsabilidad netamente del importador o el exportador. A veces hay multas compartidas, pero existe esa disyuntiva donde el importador o el exportador hace incurrir en el error al agente de aduana y le da una documentación. Por ejemplo, el ejemplo anterior que les dije, este producto es por menos, por más, la factura que me están declarando es por menos y el producto cuesta más. El despachador o el agente de aduana lo declara de esa manera y dice, multa para ambos. Pero, ¿de quién fue el error? Del importador o exportador, porque hizo incurrir en el error a la gente de aduana que declaró tal cual le dijo el agente de aduana. Debe ser más cuidadoso. Por eso que la multa es para ambos. Pero el agente de aduana, cuando se topen con o busquen un agente de aduana, siempre le van a trasladar la responsabilidad a ustedes. Porque la norma dice que netamente la responsabilidad es de ustedes. Entonces ahí viene cuando el agente de aduana quiere cobrarles una multa. Ellos declararon, pero ustedes entregaron los documentos. El exportador o importador entrega los documentos. Por eso hay que saber, ser conscientes que todo tiene que ser legal. Vamos a ver ahora el tema, la importancia. Ya lo he mencionado, pero vamos a mencionarlo un poquito más sobre la importancia de los trámites aduaneros. Agiliza todos los procesos. Va a agilizar todos los procesos, todos los trámites aduaneros, para minimizar tiempos de espera en la aduana. Les mencioné que el proceso de canal rojo es un aforo físico. Cuando llega una importación, a veces llega en el límite, supongamos que llegue en el límite en el depósito temporal, y se excede porque la aduana tiene tantos aforos que llega a exceder los plazos del tiempo libre que yo tengo en el almacén. Y aquí empieza otro problema para el importador, que se da que me estás cobrando demasiado el almacenaje. El almacenaje tiene un tiempo libre, y si se excede, por culpa del aforo físico, por el aforo físico, que ya tiene un costo, que ya tiene una multa, me van a cobrar almacenaje. Muchos costos extras que no están contemplados. Entonces, por eso tenemos que ver qué es lo que voy a importar, qué documentos necesito, asesorarme con mi agente de aduana para que me haga una buena gestión documentaria. Esto nos va a hacer reducir costos, por eso es importante, nos va a reducir costos. Vamos a hacer gastos innecesarios y aprovechar el máximo las ventajas que podamos tener, ¿no? Fiscales. Si tengo un buen seguro, si tengo, cumplo todos los documentos para que salga canal verde, no tener costos de almacenaje, sobreestadías.
Cuando llega una mercadería, si es un contenedor, yo tengo, si es que es aforo físico, ese contenedor no es mío ni del almacén, tengo que devolverlo a su dueño, que es cualquier naviera. Y esa sobreestadía también me la van a cobrar si es que yo me excedo por un canal que puede estar incluido en el canal rojo. O si es que ese contenedor yo me lo quiero llevar a provincia, no sé, me lo quiero llevar, viene por Callao, me lo quiero llevar a Piura, ¿cuántos días de transporte hay a Piura? Tengo que calcular ese tiempo si me alcanza para poder devolver y no me cobren sobreestadía. Si bien es cierto, un ida y vuelta a Piura puede demorar de 2 a 4 días, de 4 días, 2 de ida, 2 de venida, son 4 días. Más rápido no lo va a poder hacer el carro. Eso tienen que tener en cuenta porque hay control de velocidad para los transportistas. Si se demora más, va a ser responsabilidad del transportista. Pero si es que cumple los plazos y ustedes no calcularon bien y tenían que devolverlo al tercer día, y en el cuarto día los recién están llegando, o sea, la sobreestadía se la van a cobrar al importador. Otro punto importante es la mejora, la experiencia al cliente. Si hago un buen proceso, el cliente se va a llevar una buena satisfacción de que mi servicio es rápido, bueno, bonito y barato. Entonces, eso tengo que demostrarlo teniendo unos buenos socios estratégicos en toda mi cadena logística. Desde mi agente de aduana, desde mi agente de carga internacional, que me va a hacer todo el proceso logístico. Como importador o como exportador, lo único que me tengo que preocupar es en comprar y vender mi producto. La parte logística se lo tengo que encargar a una empresa reconocida, que cumpla todos los procesos, que tenga buenos costos y que me ayude en ese proceso que normalmente no es mi negocio, porque este es otro negocio. Y de esa manera vamos a tener mayor visibilidad y control para poder tener una buena trazabilidad de dónde podemos mejorar los procesos de esta cadena logística. Entre las estrategias de la logística internacional vamos a ver ¿cómo voy a buscar mi producto? Ustedes dirán, si son frecuentes, ya tienen un producto. Los que no tienen un producto y quieren exportar, quieren meterse a este negocio, que es donde podemos tener un mercado mucho más amplio, porque en el mercado local, de repente nuestro producto ya está muy saturado, tengo mucha competencia, afuera tengo más clientes, por decirlo así. Yo primero tengo que, los que no tenemos un producto, tenemos que primero buscar un producto exportable. Tengo que buscar qué producto voy a comerciar, si voy a tener la capacidad. Entonces, tengo que ver, como ya les comenté, tengo que ver si es cumple los estándares de calidad, si voy a poder cumplir el requerimiento, si es que tengo la capacidad de poder cumplir los pedidos. Ahí no me van a pedir, véndeme una docena, 2 docenas, y véndeme 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, un contenedor. Entonces, yo tengo que ver si que mi producto exportable voy a poder cumplir con la oferta exportable, ¿no? Si puedo, voy a poder abastecer continuamente, cuántas veces me pida, ¿no? Todo va a depender del producto, ¿no? Porque hay productos que son estacionales, ¿no? Pero también, felizmente, tenemos una diversificación de climas, donde hay productos que ya lo tenemos en todas partes, de acuerdo a nuestro clima. Entonces, ya podemos tener una oferta exportable y podemos hacer la asociatividad, el cooperativismo, para poder juntar productos y hacerlo mucho más exportable.
de acuerdo al volumen que me requiera el importador o el comprador en un determinado mercado, ¿no? Después, tenemos que tener en esta oferta exportable la disponibilidad del producto. Como les comenté, ahora ya tenemos productos en todos lados del Perú. Ya se produce palta en todas las regiones, ya se produce mandarina, naranja, plátanos, arándanos, ya se produce casi en todas las regiones. O sea, podemos tener compradores acá en Perú en todos lados y para poder venderlo afuera en cualquier época, porque los arándanos se venden a todos los países y en diferentes temporadas. Acá podemos estar en verano y en otro país podemos estar en invierno. Entonces, en esa temporada de allá, ellos no tienen ese producto, pero nosotros sí lo podemos vender. ¿Entienden? Entonces, tenemos que tener un producto exportable, una disponibilidad del producto, tenemos que tener la capacidad económica y financiera. Si me preguntan o me quieren comprar volúmenes, la logística va a aumentar. Tengo que saber definir qué Incoterm voy a vender, qué recursos financieros voy a tener. Muchos dirán, pero no hay dinero. Ahí están los bancos, ahí están formas de financiar dinero para poder hacer su oferta, las cartas de crédito, o sea, para todo, ¿no? Si la empresa no cuenta con esas posibilidades de solventar todo el proceso de recursos, puede fracasar. Le puede salir la primera compra o la primera venta, pero la segunda ya no va a fracasar. Entonces, hay que ser constantes, sostenibles en el tiempo para poder nosotros ser competitivos, ¿no? Y tenemos que tener una capacidad ante el banco de endeudamiento, ¿no? ¿No? Y poder conseguir ese financiamiento externo que nos va a ayudar a hacer nuestra oferta exportable, ¿no? Después, como última estrategia, tenemos que tener la gestión, la capacidad, donde cualquier empresa tiene que tener una cultura exportadora con objetivos claros, conocimientos de sus capacidades y debilidades. La capacidad de gestión, algunos países tienen certificaciones como ISO, 9000, el proceso de gestión, el proceso de VAS. Eso hace que seamos más competitivos y nuestro proceso de gestión sea mejor. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas tres estrategias principales, por decirlo así, principales para poder nosotros ser competitivos en el mercado internacional. Otra estrategia es nuestra oferta, como les mencioné hace rato, es la inteligencia de mercado. Está muy ligado ahorita para poder ser muy competitivos. La inteligencia de mercado, hay consultoras que te hacen este trabajo, ¿no? Que te realizan la estrategia o la inteligencia de mercado que tú necesitas para poder colocar tu producto en determinado mercado, porque cada mercado tiene diferentes costumbres, diferentes formas de usar el producto. Hay países que necesitan que el producto ya llegue envasado, listo para consumir. Hay países que necesitan que el producto llegue, o estamos hablando de frutas, verduras, que lleguen frescos, rápidos, y podamos llegar, ¿no?, a ese mercado. Y con la inteligencia de mercado podemos determinar nuestro objetivo, nuestra segmentación, nuestra penetración en más rápido. Hay, como les comento, empresas que se encargan de esto. Algunas empresas ya tienen su departamento de inteligencia comercial, que hay que, si es que no lo tienen, pueden optar por la posibilidad de implementarlo para poder hacer un análisis
más exhaustivo, y este concepto es vital para entender el mercado externo, el mercado, y poder recopilar información más inteligentemente sobre nuestra competencia. Pero ya creo que todo el mundo ya está adelantándose a esto, ¿no? Así que si estamos atrasados, podemos adelantarnos también a esto. No, esto no es nuevo, esto ya es, ya tiene tiempo. Y de esta manera vamos a poder ser rentables, porque ya sabemos, no vamos a fracasar, no vamos a demorarnos, no vamos a, ya conocemos a nuestro público, ¿no? También tenemos que analizar el mercado. Hay productos iguales, similares, donde podemos, si no lo sabemos, no vamos a saber con qué tipo de, con qué plus agregado vamos a poder con la competencia. Este análisis de competencias es importante porque vamos a saber cuánta cuota al mercado vamos a competir. ¿Qué pasa si alguien ya nos ganó y ya se posicionó? De repente, con nuestro producto, no vamos a poder competir. Tenemos que entrar con más cantidad para poder competir con el otro, para poder ver cuánto de mercado le vamos a ganar. O si ese producto se vende o no se vende en ese producto, o no tiene rotación, ¿no? Para eso existen las ferias. Para eso existen las ferias comerciales, que uno va y ve en vivo, in situ, el mercado. Vamos y analizamos el mercado, la competencia, el producto, cómo está llegando. Algunos de repente le ponen unas bolsitas, uno para que no se golpeen, unas mallitas, ya productos que están saliendo para que el producto dure más, tenga mejor presentación, tenga mejor calidad, mejor visión para los ojos del consumidor. Y el análisis de la competencia es básicamente eso, que también lo podemos ver a través de los estados gubernamentales, tenemos las embajadas, tenemos los socios en el extranjero, tenemos varias formas de poder hacer un análisis y una inteligencia comercial de mercado mucho más efectiva, ¿no? Otro punto es los tratados. Lo mencioné temprano, que nosotros tenemos que verificar qué tratados comerciales estamos hoy día, ya tenemos aproximadamente 21 acuerdos comerciales con 54 países aproximadamente, y cada país es muy grande el mercado, donde con el acuerdo de la PEC, las exportaciones se multiplicaron algo de 14 veces y las importaciones 9 veces desde el 2009 hasta la fecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 68% de nuestras exportaciones van al bloque de la PEC. Menciono la PEC porque ahorita nosotros somos anfitriones de la PEC en noviembre. En noviembre somos los anfitriones de la PEC, donde vamos a hacer una vitrina para presentar todos nuestros productos. Y en ese mismo acto va a haber la inauguración del puerto Hub de Chancay, donde va a ser la entrada y salida de productos mucho más rápido a mercados nuevos. En este escenario tenemos todo el bloque asiático, que normalmente dura de 30 a 35 días, se tiene que reducir de 10 a 15 días aproximadamente. La rapidez, la velocidad, el costo que debería de bajar, va a hacer que nuestros productos ingresen y salgan del Perú mucho más rápido. No solamente para el Perú, sino para Sudamérica. Ya se está ahí aliando todos los países, Brasil, todos quieren traer. Eso es muy importante y muy interesante que lo tengan claro, porque los acuerdos comerciales favorecen que nuestros productos salgan mucho más rápido hacia otros países. Tenemos TLC con India, Hong Kong, Tailandia, que están en negociación. Hong Kong está en negociación, Tailandia está en negociación, pero China está en proceso de optimización. Lo tenemos desde el 2009, pero se está mejorando, se están incorporando nuevos productos
a la lista, les comenté que no todos los productos están en el TLC. Hay una lista. Entonces, tenemos que verificar para ver qué acuerdos comerciales están vigentes, que están entrando en vigencia. Con Hong Kong no hay un acuerdo de TLC, pero ya estamos exportando a Hong Kong tiempo y está, cada día está aumentando. Entonces, sin TLC, con el TLC, imagínense cómo va a ser. Entonces, también tenemos otros tratados que son el CPTPP, que es, ahí está Taiwán, pero todavía también está en negociaciones. Y tenemos más acuerdos o más mercados potenciales que van a ser posible que nosotros podamos tener una oferta exportable mucho más grande. Como por ejemplo, en Hong Kong tenemos, como les dije, tenemos más de 15 años exportando, pero el TLC todavía está en la mesa. Ya tenemos, hemos crecido 12%, 12% anual, de 54 millones a 263 millones. Hemos crecido o duplicado, triplicado, en 74% de las exportaciones son productos de arándanos, uvas, paltas, hacen que los TLC sean muy convenientes para nosotros y para ellos también. Como les dije, Tailandia, en el 2008 y 2022, las exportaciones crecieron 8%, de 45 millones a 133 millones. ¿Qué productos? Camarones, mariscos, ostras, todo lo que son del mar, se están exportando para allá. Hay muchos más productos que hay que revisar, pero estos de acá son los que más se exportan, que son, en la India tenemos también 15 años y de 11% hemos crecido anualmente de 3.492 millones de dólares y hemos 3.492 millones de dólares anuales ha habido el intercambio. 98% corresponden a productos netamente mineros. Por último, porque ya nos está ganando la hora, tenemos algunas conclusiones para refrescar y recapitular. Vamos a en las conclusiones hemos dicho que es la importancia de la logística. Nuestros procesos van a ser mucho más rápidos, más competitivos, más una buena satisfacción del cliente si tenemos una buena logística. Si tenemos una gestión aduanera correcta, vamos a también a disminuir los costos. Vamos a ser mucho más viables. Los canales de control van a ser mucho más rápidos dependiendo de nuestros socios estratégicos que tengan todos los procesos y la trazabilidad correcta. Si tienes certificación VAS, yo también soy VAS, el exportador es VAS y la agencia logística es VAS, sus productos van a ser canal verde. Así lo determina la aduana y después revisa los documentos para que los productos salgan mucho más rápido. No se atrasen, no se atoren en el almacén, en el puerto. Y las estrategias claves para el éxito internacional, bueno, hay que analizar el producto, hay que analizar el mercado, hay que analizar la competencia. Todo ello va a hacer que tengamos una oferta exportable. ¿Y por qué es importante? Bueno, lo mismo, una eficiencia en nuestros productos va a hacer que tengamos un mercado mucho más amplio y podamos crecer económicamente tanto acá en Perú para poder ampliar nuestros productos. Y por último, es la normativa, que no nos podemos olvidar de la normativa, que es base importante para que no tengamos multas, no tengamos ajustes de valor, no tengamos aforos físicos, no tengamos que nuestros productos sean rechazados, decomisados en el otro lado de la parte del cliente por no cumplir con los certificados requeridos. Si cumplimos todo ello, vamos a tener una mejora
en la experiencia del cliente. El cliente se va a poner satisfecho de nuestros productos y de nuestro servicio como vendedor, porque prácticamente el exportador es un vendedor y el importador vendría a ser nuestro comprador. Entonces tenemos que verlo y tenemos que hacer una venta con una satisfacción al cliente buena. Bueno, esta es mi carta de presentación. Somos Corporación Logística y Transporte SAC. Tenemos 14 años en el mercado. Contamos con la certificación BAS, con la certificación CODEPE. Pertenecemos a varios gremios, a la ASI, Agentes de Carga Internacional, a la Cámara de Comercio, a la Cámara Internacional de Comercio, a la Red PYME, a la Cámara Internacional de Comercio y al MTC Nosunat. Mi teléfono y mi correo, el 9404-85800 para cualquier consulta, asesoría. Dentro de nuestra empresa tenemos un departamento de regulaciones para poder ver los permisos que se necesitan para importar, exportar. Tenemos un área de análisis de mercado donde podemos ser nosotros su área de importaciones externo, donde cumplimos todos los procesos que ustedes necesiten para que se dediquen solamente, netamente, a comprar y vender. Y nosotros encargarnos de toda la logística. Si tienen alguna pregunta, por el chat me escriben para poder resolver. A ver. Perfecto. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Y nada, damos pase a lo que sería la ronda de preguntas y vamos a comenzar con la primera por parte de Elizabeth Sevilla. ¿El seguro es un documento obligatorio? No es obligatorio, es opcional, pero como lo dije, es mejor tener un seguro y no usarlo para que cuando lo necesites, recién no vas a poder tener un seguro, porque ya el hecho está consumado. Esa es como primera. Como segunda, te ayuda a calcular o disminuir tus impuestos, tus aranceles, tus impuestos. El seguro de tabla es más caro que el seguro internacional. Entonces, ustedes deciden. De acuerdo. Siguiente pregunta, Elizabeth Sevilla. ¿Los documentos son copia u original? Bueno, todos los documentos son, ahorita, antes se exigía que llegaran los documentos vía DHL, TEL, entonces ahora los documentos ya son correo electrónico y confirma digital, ¿no? Ya no es muy, ya se ha agilizado en esa parte, felizmente. De acuerdo. Siguiente pregunta por parte de Víctor Hugo, nos dice, respecto a la factura comercial, ¿son distintos la guía de remisión y guía de remisión transportista o documento de transporte? Ya, a ver, ahí hay una confusión, me parece. En el mercado nacional, nosotros tenemos tres documentos. La factura, cuando uno compra algo, pide factura o boleta, ¿no? Y para trasladar su mercadería, para moverlo de un lugar a otro, si usamos un transporte terrestre, necesitamos la guía de remisión para poder mover esa mercadería. La guía de remisión que nos lo da el que nos está vendiendo la mercadería. Y la guía de remisión del transportista que va a trasladar la mercadería. Estos dos documentos son obligatorios. Es totalmente diferente a la factura comercial. Entonces, en ese mismo escenario, cuando nosotros hacemos internacional, la factura comercial se convierte en factura comercial invoice. Es una factura tal cual como la factura comercial. En la guía de remisión del cliente vendría a ser el packing list. ¿Qué se detalla en la guía de remisión? ¿Qué se detalla en la guía packing list? Se detallan todos los productos, cantidad, medidas. ¿Y qué es la guía de remisión transportista? La guía de remisión transportista en el mercado internacional viene a ser en el barco, en el buque, es el bill of lading, que es la guía de remisión transportista. En el aéreo es labor bill, que es la guía aérea. Y en el transporte terrestre, porque es internacional, se llama carta porte, la carta porte. Entonces, viene a ser un reemplazo de nombres, pero que normalmente siempre van esos tres documentos en toda operación de compra-venta. Okay.
Bueno, siguiente pregunta por parte de Víctor Hugo, que nos dice: en caso de Xwork y yo tercerice la producción, ¿cómo puedo asegurar que mi comprador y proveedor no caigan en conflicto de intereses? Ya, como lo dije, el responsable neto es el exportador. Entonces, yo tengo que exigirle, si yo soy en Xwork, yo tengo que exigirle a mí, al que hace la maquila, en este caso, el que hace la maquila, cumpla ciertos procesos comerciales, que todo yo me lo está trasladando el importador, me dice, yo quiero así, yo quiero así, eso se tiene que pactar desde el inicio, y eso mismo se traslada al otro lado. El otro lado tiene que cumplir, y antes de yo que venga el importador a recogerlo, yo tengo que verificar que haya cumplido esos procesos. Para eso existen las certificaciones, el proceso de certificación, el proceso de gestión, el proceso de ISO. Los ISOs ayudan bastante a que se cumplan los procesos. Yo tengo que coger un proveedor que cumpla todas esas exigencias y controles de calidad. Si cumple los controles de calidad, mi venta va a ser un éxito. Ok. Pregunta por parte de María Lorena. ¿Qué pasaría si el vendedor no entrega la guía de remisión? ¿Quién paga la multa, el vendedor o el comprador? Lo pacta el Incoter. ¿En qué Incoter lo pactas? Si lo pactas en Xwork, como le expliqué, él viene con su transporte y él tiene que poner su packing list, porque tú le tienes que dar todos los documentos. Como es como fabricante, como vendedor, le tienes que dar todos los documentos para que él se pueda trasladar. Entonces, si yo le doy todos los documentos y él no pone su guía de remisión, en este caso transportista, porque estamos hablando de transporte terrestre, porque falta llevarlo al puerto, ¿no? Entonces, es responsable del importador. Pero si yo soy el que pactaba en FOB, recuerdan que yo les dije que todos esos procesos lo asume el exportador. Entonces, yo tengo que contratar un transporte que cumpla todos los requisitos. Si yo contrato un transporte informal, por decirlo así, y no tiene guía de remisión transportista, o sea, la multa me la va a poner a mí como exportador. O sea, por más que le haya incumplido, ahora tú tienes que encargarte de cobrarle a tu transportista, pero la responsabilidad neta es del exportador y del Incoter que se haya pactado. Perfecto. Vamos a seguir con la siguiente pregunta por el caso de Francisco Rodríguez, que nos dice: ¿qué diferencias hay entre Xwork y CIF? Xwork y CIF. El Xwork significa recojo en fábrica, que el importador tiene que recogerlo de mi fábrica. Yo como exportador lo entrego en la fábrica. El importador viene con su carro, con su transporte, y lo recoge. Desde ahí que lo recoge es su responsabilidad. Ese es Xwork, viene a recogerlo de mi fábrica. Y el CIF, yo como exportador lo vendo en CIF hasta el puerto en destino. No sé, incluye transporte terrestre de acá local, incluye los trámites aduaneros, incluye el flete marítimo y el seguro hasta, supongamos, China, hasta el puerto de China. Eso incluye el CIF. Ok, bueno, para todas las demás preguntas que están relacionadas a requisitos de acceso a los mercados internacionales, se va a estar compartiendo los canales de atención al exportador. Para cualquier tipo de consulta, lo pueden formular a través de esos medios. Y nada, creo que eso ha sido todo por esta primera sesión del día de hoy. Bueno, nuevamente te agradezco, Luis, por tu presentación. Nos ha ayudado sobre todo para poder resolver algunas dudas, conceptos acerca del proceso mismo de la exportación. Y nada, esperamos en algún momento poder contar nuevamente con tu participación y nada, agradecerte como siempre tu disponibilidad de poder participar en este espacio que apoya mucho a todas aquellas personas, empresas que están interesadas en poder incursionar en todo lo que corresponde a lo que sería una exportación. Y nada, nos estamos reencontrando en la siguiente sesión a las 11 de la mañana. También vamos a abordar un siguiente tema que va a estar enfocado a la documentación de exportación, propiamente dicho. Así que, pues nada, no se olviden sobre todo en poder llenar la encuesta de satisfacción. Y bueno, ahí también les dejamos en el chat los canales de atención al exportador para que cualquier duda o consulta también la puedan formular por esos medios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Que tengan buen día. No sé si tengas algunas palabras de cierre.
No, no, encantado, muchísimas gracias, buenas preguntas. Y he tratado de ser conciso para que puedan entender que el proceso de exportación no es nada difícil, no es nada del otro mundo. Y bueno, que se animen a exportar y buscar su producto exportable. Gracias. Así es. Pues nada, nos reencontramos en la siguiente sesión a las 11 de la mañana. Que tengan un buen día. Pero...